Bienvenidos, bienvenidos, gracias por conectarse unos minutos antes. Esta es una sesión de opciones binarias en vivo. Vamos a hablar de los servicios de IAM Academy, pero la idea es pues que si ya tienes una base de lo que son las opciones binarias, ya tienes cuentas con tu broker, ya sea real o demo, pues estés operando, ¿no? Lo ideal de estas sesiones, y como muchos me han venido siguiendo, han venido siguiendo a los educadores, a los demás estudiantes de la nueva economía, pues es tomar ventaja de estas sesiones. Así que ten preparado el euro dólar para una posible venta, ¿ok? Quizás comenzamos muy pronto con esta operación. Todavía yo no voy a entrar, pero voy a tener aquí preparado para una venta, ¿ok? Entonces, ténganlo listo ustedes también. Todavía nada, pero ahí estén muy, muy atentos, ¿ok? Es lo que estoy observando que puede pasar ahorita en un corto plazo. La venta en el euro dólar, sigan atentos a eso. Y quizás alguna compra en dólar yen, dólar franco, ¿no? Son los euros los que creo que van a bajar. Posiblemente baja euro yen y euro dólar. Déjame ver cuál sería el mejor. Voy a empezar a moverme rapidito para ver cuál sería el mejor para buscar ventas. Si euro yen, euro dólar o cuál otro. Me gusta el euro libra. También puede que dé batalla el euro libra. Vamos a ver. Creo que sí va a ser por euro dólar y puede ser una venta de 3 o de 5 minutos, ¿ok? Pero hay que esperar una vela de confirmación, ¿ok? Yo no voy a operar rebote, yo voy a esperar a confirmar que el precio verdaderamente está bajando. O sea, si estoy revisando velas de 3 minutos, mi operación es de 3 o más minutos. Si estoy revisando velas de 5 minutos, de 5 o más, ¿ok? Entonces, ahorita estoy viendo velas de 3 minutos, ¿ok? Entonces, si estoy en el minuto 1:40, ¿todavía voy a entrar? No. Tengo que esperar que dé el minuto 3, ver qué me dice esa vela, recibir la información, interpretar qué es lo que está haciendo el mercado, y yo, obviamente yo ya puedo estar preparado, ¿no? Si hace esto, voy a vender. Si hace esto otro, no voy a hacer nada, ¿verdad? Entonces voy a esperar minuto 3 y ahí ya voy a saber qué voy a hacer. Yo les voy a decir, vamos a esperar un retroceso, vamos a entrar justo en ese momento, etcétera. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ustedes? Bueno, tienen que tener listo el euro dólar con su broker, con la cantidad que ustedes inviertan, ¿verdad? Y lo voy a poner acá. El tiempo, 3 minutos o más, pueden ser 3, pueden ser 5 minutos. Y lo mismo, ¿no? Yo aquí vas a ver que navego en dos brokers para que veas mi punto de entrada. Si pierdo, vas a ver que pierdo. Si gano, vas a ver que gano, ¿verdad? Pero tú simplemente de escucharme, ¿verdad? Ya estás practicando el seguir a alguien, ¿no? Pero lo que te tienes que quedar tú es con la idea. Lo que yo te estoy compartiendo aquí es lo que yo estoy interpretando, lo que está haciendo el mercado. Creo que puede dar otro bajón de 3 minutos. Y vamos a entrar, 3 minutos, la primera señal, ahí está, euro dólar, 3 minutos, una venta que termina en el minuto 6, ¿ok? Y ahí está la primera posición. Ahí puedes entrar mejor que yo, ¿verdad? Es tener un mejor punto de entrada. Voy aquí a borrar todo esto. Euro dólar, una venta de 3 minutos. Quien no haya entrado puede entrar ahí. Yo no voy a tomar segundas posiciones.
A lo mucho pudiera hacer rollover, pueden entrar ahí que no haya entrado. Ok, una venta de 3 minutos en ese momento. Y es la primera señal que damos. Ok, y vamos a esperar a ver qué pasa. Y aquí también, por ejemplo, voy a bajar a 15. Voy a bajar a 20. Y vamos a ver, parece que quiere seguir subiendo el precio. Vamos a esperar 2 minutos más a ver qué pasa. Entonces son... Si llegara a ver que no tiene como... Voy a hacer rollover en mi posición de Bideforex porque me lo permite. Si llegara a ver que no hay mucho movimiento, voy a buscar tomar una segunda posición a 5 minutos, ¿ok? En el euro dólar. Pero todavía creo que esto puede bajar. Mi posición de IQ Option no voy a hacer nada porque no puedo hacer rollover. Es fijo, lo que puedo hacer es volver a entrar, ¿verdad? Ahí vemos que el precio, pues sí, ¿no? Entramos aquí abajo, ¿ok? Lo voy a marcar. Entramos aquí abajo, donde terminó esta vela roja y el precio subió, pero por el horario y por los pares que estamos operando, se ve como que el precio subió mucho, bajó mucho, pero ha subido un pip, ¿no? En nuestro punto de entrada. En realidad no es mucho. Okay. Para velas de 3 o 5 minutos, pues nosotros buscamos movimientos donde el precio pueda irse más de 3 pips, más de 4 pips. No necesitamos todo eso para ganar una operación, pero es como deseable, ¿no? Entonces la operación de 3 minutos está terminando. Lo voy a dejar aquí para que todos vean. Ok. Si terminó en pérdida, no pasa nada. Seguimos con el análisis. Quiero ver. ¿Quién pudo tomar un mejor punto de entrada que yo? Escríbanme en el chat con qué broker están trabajando y qué porcentaje les pagan, ¿no? En el euro dólar. Yo creo que lo está pagando bien el euro dólar. No descarten que vamos a tomar ventas, ¿verdad? Simplemente acabamos de perder nuestra primera posición. Ok, en el euro dólar perdimos la primera posición, pero... sigue siendo muy buen pa para esperar, ¿no? Me hubiera gustado que esta extensión marcara hasta el minuto 10, termina el minuto 9, lo voy a dejar y de verdad espero que el euro dólar siga subiendo. Me gustaría que subiera más, que se alejara a otra zona para seguir considerando ventas. Y entrar un poco más fuerte. Si empezara a bajar ahí, donde mismo, en rebote, pues bueno, nos hubiera secado ya por mal punto de entrada. Pero vean qué es lo que pasa, que el precio del euro dólar acaba de romper un máximo, ¿ok? El precio viene de una tendencia bajista muy fuerte, donde recién marcó que empieza a subir. El precio aquí estaba horizontal, todo después de la mañana del día de hoy. Quiero que vean el horario. Después de las 10 de la mañana del día de hoy, el precio se puso horizontal, estuvo en este rango, que fueron quizás unos 15, 16 pips, y acaba de romper esta zona. Entonces, eso es lo que me agrada, porque cuando rompe, yo entro cuando el precio ya viene haciendo una pequeña reversa y quiero que lo haga con fuerza. O sea, yo quiero vender. Que el precio baje. Es muy probable que el precio continúe subiendo o lo que sea que quiera hacer el precio. A mí me interesa solamente lo que va a hacer durante 10 a 15 minutos. Ok, para eso tengo que ser más paciente. Ok, ya vi que con 3 minutos, pues me dio una pérdida, ¿verdad? Pero todavía puedo esperar alguna entrada a 5 minutos. Ok, entonces voy a seguir esperando. Vamos a ver. 5 minutos, aquí ya me dio una señal de entrada, como les comenté, entré a 3 y perdí. ¿Ok? Entonces vamos a seguir esperando. Sigan muy atentos. Está mi posición, ahí está bajando un poquito más el euro dólar.
Yo creo que va a seguir subiendo un poco. Y ahí ya empezó a bajar. Para el minuto 10 quizás iba a estar bajando. Mi posición que hice rollover, pues perdería ahí por apenitas, pero más que perder esa posición, digamos como que perdí la oportunidad de tomar un mejor segundo punto de entrada. Por eso creo que quiero que el euro dólar siga subiendo y que no baje para que me dé oportunidad de volver a entrar. ¿Ok? Eso es lo que necesito. Vean, ahorita el precio ya está debajo de donde yo había entrado inicialmente. Entonces, quizás nos estamos perdiendo esa oportunidad. Déjenme ver qué más. Euro yen es otro que pudiera bajar. Euro GBP. Ok, si tienen el euro GBP, ¿cuánto les paga ese par? El euro con el GBP. 60% en mi caso. Déjenme ver si lo tengo aquí en euro GBP con 89. Ok, déjenme, todavía me decido un poquito. Si todavía pudiera tomar un mejor punto de entrada con el euro GBP, pero creo que el euro dólar ya bajó lo que iba a bajar. Al minuto 10 terminó abajo. Nos dio las dos velas rojas con un retroceso profundo, chicos. Entonces, aquí ya termina mi análisis, ¿no? Donde entré a 3 minutos y perdí. ¿Ok? Pero si hubiera entrado a 5 minutos, hubiera ganado. Se los voy a explicar de esta forma. ¿Ok? Yo lo que busco son dos velas consecutivas. ¿Ok? Entonces, yo buscaba que es así como se ve en este momento, después de tener una vela roja, tener otra vela roja. Y eso puede pasar con dos temporalidades que empalman. ¿Ok? Entonces, tengo la confirmación de 3 minutos que entramos aquí. Voy a borrar todos los dibujos. Entonces, en 3 minutos entré aquí, en esta línea roja. ¿Qué pasó 3 minutos después? Que el precio terminó arriba. Hice rollover y perdí porque aún así terminó arriba. No fue suficiente. Eso pasa cuando pierdo. Cuando pierdo, pierdo así, ¿no? O sea, el precio se fue en dirección contraria a lo que yo dije. Por eso perdemos todos, ¿no? Porque se va en nuestra contra. Lo que queremos es que se vea así como pasó a esta hora, que todos pueden ver que fue aquí a las 7 de la noche, ¿no? A las 19 horas con 06 minutos. Vean que si hubieran tomado una venta aquí, después de esta confirmación, pues el precio continuó bajando. Y eso es lo que esperaba en estos momentos con el euro dólar. Como esperaba esto, pues tomamos venta, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Que el precio bajó, pero después continuó subiendo. ¿Ok? Pero en 5 minutos, pues sí obedeció, ¿no? En 5 minutos nos dio la señal y luego bajó. ¿Ok? Ya cuando pasa eso de que el precio me dio las dos velas rojas de 5 minutos, pues yo no estoy esperando una tercera, ¿no? No estoy esperando que ahorita el precio ya empiece a bajar. Yo tengo que esperar unas cuantas velas o que de verdad el precio, o sea, puede pasar dos cosas. Que el precio ya baje, donde yo ya aquí, pues ya mi análisis del euro dólar ya lo dejo descansar por la paz, no tomo más entradas, ¿verdad? Respiro. Pero lo que puedo esperar es que el precio suba, encuentre un nuevo máximo, ¿verdad? Encuentre una nueva zona. Es lo que me gustaría ver, que el precio continuará subiendo. Y otra vez buscar este patrón, dos velas rojas. ¿Ok? ¿Cuándo es más probable tener dos velas rojas consecutivas? Pues cuando tienen muchas velas verdes, ¿no? Entonces tienes verde, 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 verde. Entonces, ¿aquí cuántas velas tienes? 6, 7, 9, 10, quizás. Entonces, si ya tuviste 10 velas verdes, 11, es probable que tengas dos rojas, ¿no? Y aparte tienes tus indicadores y muchas cosas más que observamos. Entonces, ¿qué pasa? Después de un primer impulso, si el precio sigue subiendo, pues bueno, esta segunda entrada a veces ya no es tan probable como esta, pero el precio se estira, ¿no? Me gusta decir como que se estira, está buscando, moviéndose rápido, subir más. Y cuando se estira fuerte, como en estas velas, también baja fuerte. Y eso es bueno para nosotros en binarias, ¿no? Porque queremos tomar entradas y que el precio se aleje.
¿Ok? ¿Qué es lo que no queremos en binarias? Tomar una entrada y que el precio esté siendo ticks ahí sobre nuestro punto de entrada. ¿Qué estás ganando? ¿Estás perdiendo? ¿Estás ganando? ¿Estás perdiendo? O sea, yo he operado así mucho tiempo, chicos. Hay traders muy buenos, rentables, que operan a un minuto y les va requete bien, ¿no? Pero, no, me desespera, ¿no? O sea, también me conozco. Eso es importante, que te conozcas y digas, no, es que a mí no me gusta tomar una entrada y ganar por poco, ¿no? O perder por poco, ¿no? Que se siente mal, se siente peor. A mí me gusta tomar una entrada y tener un buen margen y decir, wow, gané por bastante, ¿no? Tomé una entrada, el precio se fue 3-4 pips en mi dirección, después se fue en mi contra, se empezó a acercar al punto de entrada, pero de todos modos, gané por 2 pips, gané por 3 pips. Sé que en binarias pues no cuenta por cuántos pips ganas, pero créeme que pues es importante reconocer y buscar esos movimientos, ¿no? ¿Para qué? Pues tener mayor certeza. Ya vas a poder tener mayor certidumbre, mayor asertividad, invertir cantidades mayores, ¿verdad? O te pregunto, ¿tú invertirías cantidades grandes si el precio está así oscilando en tu punto de entrada? Estás en ganancia, estás en pérdida, estás en ganancia, estás en pérdida. Y luego, ¿quién sabe qué cayó? Como que se ve muy horizontal el movimiento del mercado, ¿no? Tú quieres tomar una entrada y tú quieres que el precio vaya en la dirección que has decidido, ¿no? Entonces, ahorita está ya como un poquito estancado el euro dólar. Vamos a esperar a ver si rompe alguna zona. El euro yen está muy similar, ¿vean? El euro yen es el otro que me gustaba considerar para una venta, pero mientras el precio no salga de aquí, yo no sabré qué hacer. Entonces ya te dije, si el precio ya baja, se, hay una expresión aquí en México que me van a entender, se cebó, ¿no? Ya, o sea, se estropeó este análisis, ahorita ya no es más válido, ¿verdad? Pero si el precio sube por acá, yo voy a seguir observando, ¿no? Porque lo que yo quiero es ese movimiento de reversa, ¿verdad? Lo voy a estar cazando. Y muy probablemente con una gestión, pues voy a buscar recuperar algo de lo que ya perdí, ¿verdad? Pero es importante así que no te enganches con la misma zona, ¿ok? Eso también llega a pasar, ¿no? De que voy a borrar mis dibujos, que luego metiste una venta acá y dices, oh, es que el precio sí se dio, ya perdí, voy a tomar más operaciones porque ya seguro va a bajar más a una zona donde ya no voy a operar. Entonces, no te enganches, espera que el precio alcance una nueva zona. Tener cualquiera que sea tu setup, tu configuración, tu estrategia, con tus indicadores, lo que te están diciendo las velas, y otras cosas que estés revisando. Por ejemplo, puedo revisar aquí la fuerza de las divisas. Veo que el euro ahorita es el par más fuerte. ¿Qué significa? Que todos los pares del euro tienen mucho poder adquisitivo, ¿no? Con un euro compras más yenes, compras más dólares canadienses, compras más libras, compras más dólares americanos, ¿no? Por eso se ve que el euro ahorita es el mero mero, ¿no? Ve cómo está subiendo con fuerza, ¿no? Si medimos cuánto más puedes comprar, pues es un incremento del 1.7%. Es considerable, ¿no? Es importante. Entonces, el euro ahorita está fuerte, el dólar está débil. Si vemos el dólar con otras divisas, está bajando. Dólar con el franco, está bajando. Dólar con el yen, pues no, ¿no? Como que ha empezado a bajar un poquito, pero más o menos están iguales, ¿no? El dólar y el yen. Dólar con el canadiense sí está bajando. Okay, o sea, el canadiense contra el dólar se está poniendo fuerte, ¿no? Para las personas que trabajan en Canadá, pues sí les conviene esto, ¿no? Ahora, vamos a ver, déjame ver el dólar canadiense. Si el dólar canadiense llega a esta zona, pudiéramos buscar las compras con el dólar americano y el canadiense, buscar compras. Ya voy a borrar esto. Así como estamos buscando las ventas en el euro dólar, ¿ok? Pero todavía es esperar, chicos. Tenemos tiempo para seguir esperando, ¿ok?
Por ahí hay alguien que me escribió que llegó a ganar la operación del eurodólar. Sí, es posible porque sí bajó. Ok, si lo vemos así en velas de un minuto, pues yo tomé la entrada en el minuto 3. Si alguien entró en el minuto 4 o 5, vean, yo entré aquí en el minuto 3, ¿no? Yo entré en lo mero, mero abajo. Yo entré aquí. Y alguien pudo haber entrado en el minuto 5 o acá en este intervalo. ¿Y qué pasó? Que en 5 minutos, un minuto subió, otros minutos bajó y aquí subió. Entonces quizás terminó su operación en este rango y pudieron haber ganado la operación, ¿no? Sí es válido. Sin embargo, mi operación o mi análisis, la entrada que yo di fue perdedora. ¿Por qué? Porque yo di la entrada aquí para que el precio terminara más abajo, ¿no? Y no fue así. Si les hubiera dicho vuelvan a entrar aquí arriba o algo, que pudo ser, no lo hice, pero pues se perdió, ¿no? Entonces vamos a buscar todavía que se nos dé un movimiento. Ahí parece que el precio va a hacer algo en esa zona, ¿no? O va a romper este piso, este techo del 1.1464, o va a empezar a bajar. Neozelandés empezó a bajar. Australiano dólar bajando, americano canadiense subiendo, dólar franco, podemos buscar compras también en esta zona, americano canadiense aquí ya lo marqué, el dólar yen, nada que hacer con el dólar yen, ¿no? Están muy tablas, están muy parejas y no hay una zona interesante, ¿no? Estamos ahí en el punto medio, así que descarto el dólar yen para cualquier tipo de trade, no lo consideren. Los únicos que consideraría en este momento que serán euro yen, porque lo que tiene peso ahorita es el euro, ¿verdad? Si el euro baja, va a bajar el euro dólar, va a bajar el euro yen. No está siendo influenciado por lo que valga el dólar o por lo que valga el yen. ¿Okay? Si tienen en su broker el euro yen, lo tienen activo, el euro yen, euro JPY, está en IQ para operaciones de más de 5 minutos. Déjame ver si están digitales. No, está cerrado. Quizás pueda hacer algo con el euro yen. Ok, voy a esperar el euro yen, chicos, para una venta. Ok, euro yen aquí me paga el 60, entonces voy a invertir un dólar porque no voy a arriesgar mi 100% para un 60% de retorno. Si a ustedes les pagan más del 70 o más, consideran el euro yen para una posible venta pronto. ¿Ok? Euro yen, quizás si mi operación llega a entrar aquí todavía, puede ser. Entonces, ¿qué vamos a esperar ahora? Una señal de que el euro esté bajando. Para eso puedo estar revisando los pares del euro, ¿no? Euro, quiero ver que el euro australiano baje, que el euro yen baje, que el euro canadiense baje, el euro libra. Euro libra también es de los que más puede empezar a bajar también próximamente. Entonces, si tienes euro yen o euro libra, y el que te pague mejor, lo puedes tomar tú en la entrada, ¿no? A pesar de que yo solamente voy a tomar en uno, tú puedes marcarlo en los dos. Puedo buscar una compra en el americano canadiense. Déjame ver cuánto nos paga. $60. Ok. Bien, chicos, los veo muy callados en el chat, ¿eh? Por favor, escriban hasta dónde está llegando esta transmisión, de dónde se conectan, con qué broker trabajan.
y si tienen experiencia ya con opciones binarias, si son nuevos, porque hemos estado creciendo mucho la familia de IM, de New Economy, entonces sé que pueden surgir dudas. Y quizás los últimos minutos de esta sesión los dediquemos a pues hacer algunas preguntas sobre esto, ¿verdad? Con mucho gusto, porque para eso es, ¿no? Para eso estamos aquí, para apoyarnos, resolver dudas y pues obtener ventajas, ¿no? Pero creo que todavía podemos buscar pues salir con ganancia, ¿no? De esta sesión. Los leo, entonces, aquí me dicen desde Guatemala, desde Chile, México, Perú, Coquimbo, Chile, ok. Juan Prime, alguien por ahí está escribiendo que no se ve la pantalla. Por favor, revisa, abre, si lo estás desde un celular, pues abre la configuración y revisa que pues Zoom no te haya abierto dos pestañas, ¿no? Una para el puro audio y otra para verlo, ¿no? Entonces, ahí es cuestión de navegar bien en la aplicación de Zoom y seguro en alguna pantalla ya te va a aparecer que estamos aquí transmitiendo en vivo. Desde Brasil, perfecto. Ok, yo estoy conociendo el Brick Trade. Okay, ese no conozco, Brick Trade, que es un broker. Ok, desde Culiacán, perfecto. Medellín, Honduras, perfecto. Bogotá, bueno, pues saludos a todos ustedes con mucho cariño aquí. Desde Guadalajara, Jalisco, estamos transmitiendo completamente en vivo a todo color. Y pues bueno, seguimos ahí con el euro dólar, chicos. No lo descarten. Miren, se está poniendo mejor todavía. Vean que ya lo que les dije, ya superó aquí. Estoy viendo en 15 minutos, ¿verdad? Y ahora me voy a ir a 5 minutos. Me voy a ir a 3 y me voy a ir a 5 minutos. Entonces, voy a esperar ahora y creo que voy a confirmar a 3 minutos, ¿ok? Les voy a ser sincero, ya quizás no creo esperar otra confirmación de 5 minutos, con 3 basta. Quizás entre a 3 minutos en el euro yen, en el euro. Aquí está la zona que les dije que me interesaba, ya el precio está en esa zona, ¿ok? Recuerda que el mercado, pues, a veces sí uno puede marcar líneas, marcar precios, ¿verdad? Que el precio llega ahí y baja, pero mayormente son zonas, ¿no? Nunca vas a llegar al precio exacto. Aparte, pues, el precio, pues tenemos 5 decimales, ¿no? Que definen al precio. Pues es muy difícil decir que el precio va a llegar al 1.1460 y va a bajar, ¿no? Porque todavía tienes otra decimal, ¿no? Puede llegar al 14. 666, 14.668, ¿no? 14.600 algo, o sea, siempre es una zona, un rango, ¿ok? Y el precio se mueve así, por zonas, ¿ok? Déjame ver aquí rápidamente, quiero ver si podemos observar alguna. Aquí está. El precio quiere llegar a esta zona de acá. A esta zona quiere llegar. Lo voy a poner así muy, muy fino, muy delgado, aquí, a esta zona que llega el precio, porque ha llegado ahí, llegó el 13 de enero y bajó inmediatamente. Llegó el 13 de enero dos veces, ¿no? Tocó y bajó. Y si quiero ser como más asertivo, pues puedo decir el precio llega a esta zona y bajó. O sea, ya estamos tocando la zona de cambio, ¿no? Y esto para Forex, vean que el precio llegó ahí. Y vemos cuántos pips bajó. Estoy seguro que son cientos, ¿no? Ve, 200, 400, 500 pips. Entonces el precio tenía rato sin llegar ahí, ¿verdad? Por eso es que hay que ser muy pacientes. A pesar de que ahorita nosotros marcamos venta, el precio ya está ahí. Se puede como que afianzar un poquito en esa zona y luego ya vamos a buscar nuestra venta, ¿no? Entonces, aquí ya se dio un movimiento ganador, ¿verdad? Malamente no tomamos ventaja de eso, lo tomamos a 3, pero creo que todavía podemos esperar que el precio baje. Entonces, voy a borrar esta zona porque ya la conozco, ya sé que por ahí tenemos algo ahí de interés
y sigo muy atento a mis ventas. Les comento mis ventas en euro yen o euro dólar. Quizás empiece a vender del minuto 90 al minuto 93, ¿verdad? O puede ser del 93 al 96, etcétera. Tenemos que verlo, ¿ok? No vamos a adivinarlo, no vamos a anticiparlo. Vamos a esperar que el precio nos esté marcando que ya está empezando a bajar, ¿ok? Entonces, si yo me quedo con el euro dólar, también euro dólar al 33, lo voy a tener aquí listo por cualquier cosa. Quiero una vela roja, así que no me voy a arriesgar ahí a entrar al 30. Al menos que el precio baje aquí el 67 y esperaría un retroceso. Así que voy a seguir esperando, chicos, tranquilos. Queremos ventas, ¿ok? Recuerden, se los voy a decir con mucha anticipación. Aquí ya perdimos una venta, entonces queremos lo mismo. Aquí, ahí está. Ya tomamos venta y estamos buscando otra venta, ¿no? Queremos vender. Es el mismo análisis, ¿ok? Simplemente que ya queremos otro punto, ¿ok? Una mejor chance. Y vean, qué bueno que no entramos, ¿no? Porque el precio sigue subiendo, ¿ok? Les voy a marcar lo que sería que hubiéramos entrado en el top, ¿no? O sea, simplemente por adivinar, ahí ya va a empezar a bajar. Digamos como que con menos argumentos, ¿no? Pero ahí está un punto de entrada. Entonces, vean, el precio está bajando. Ya marcó que quiere bajar. Yo ya sé que va a continuar bajando. Pero ahora lo que necesito es un punto de entrada, ¿ok? Voy a esperar un retroceso y voy a marcar la venta de 3 minutos, ¿ok? Esperen a que yo lo haga primero que ustedes, ¿ok? Esperan a ver que yo lo haga o escúchenme, ¿verdad? Si yo les digo háganlo ya, pues ustedes lo empiezan a hacer mientras yo lo hago y quizás entraron primero que yo, pero vamos a esperar un retroceso. Esto que están viendo en pantalla te está indicando que ya el precio está cayendo fuerte, ¿ok? Euro yen, vean, no necesito ver el euro yen para saber que está bajando, ¿no? Porque veo el euro dólar que está bajando, entonces el euro yen. Ahora lo que necesito es que me sirva ese impulso, ¿ok? Yo no quiero entrar como me pasó aquí la primera vez, que entré en lo más abajo, ¿verdad? Yo quiero que el precio suba para buscar la venta. Entonces, esto también pasa, chicos. Si el precio se aleja demasiado, ya se vuelve más arriesgada mi operación. Entonces, es sensato no entrar, ¿ok? No operar. ¿Por qué? Porque a pesar de que tú ya cachaste el movimiento que está bajando, tú no entraste en un buen punto, ¿ok? Entonces, por eso todavía no entro, porque yo necesito... miren, ha sido muy rápido. El precio empezó a bajar en 1 o 2 minutos, ya se empezó a alejar todo lo que tardó en subir. ¿Me explico? Entonces, yo necesito que el precio haga un retroceso para tomar mi venta. Pero es muy probable que esta vela termine en rojo. Pues, o sea, al minuto 33, esta vela va a terminar en rojo. Es muy difícil, puede llegar a pasar, pero es difícil que termine aquí arriba, al minuto 3. ¿Ustedes creen? Al 33, pues ya es menos probable, ¿no? Entonces, vamos a esperar que nos dé un retroceso y vamos a buscar que ese movimiento que está dando pues sea constante por unos 10 minutos más, ¿no? Y sí, fue buen movimiento. Entonces voy a poner aquí 3 minutos, aquí voy a poner 3 minutos y quiero que el precio retroceda, ¿ok? Quiero que retroceda. Aquí ya me marcó la entrada, ¿verdad? Puedo aplicar lo mismo de que ya perdí, entrar ahí y el precio puede seguir bajando, ¿no? El target es que si alguien entra ahí, pues que el precio termine en esta zona, ¿verdad? Yo creo que va a terminar en esta zona cerca del 35, 36, 39, va a terminar en esta zona. Eso es lo que espero, en esta zona que acabo de marcar. Pero para yo entrar ahí,
Me gustaría ver que el precio primero subiera un poco, ¿verdad? Quiero ver que el precio suba, digamos como por acá, y entrar. Mi punto de entrada ideal, lo voy a marcar aquí con otra línea, sería aquí, el 131.79 en el caso del euro-yen. Y en el caso del euro-dólar, lo mismo. Me gustaría entrar aquí como por la mitad de esta vela. Pero si no veo que el precio hace un impulso así hacia arriba, no voy a entrar a una venta. ¿Ok? Yo quiero entrar aquí en el 1.1466. ¿Ok? Ese es mi punto de entrada ideal. A 3 minutos. Okay, más. Me gustaría ver lo que suba más. Tiene que ser rápido porque tampoco se va a ir comiendo todo el tiempo. Y de todos modos, si no tomo la de 3 minutos, todavía sigue abierta la de 5 minutos. ¿Ok? Vamos a esperar. Ojalá el precio nos haga un pequeño rebote. Estén muy atentos a eso. Quizás van a tener que ser rápidos. Ese es el movimiento que estábamos buscando del euro dólar. Qué bueno que se dio durante nuestra sesión. Simplemente que empezó a bajar demasiado rápido acá. Y bueno, estamos buscando un buen punto de entrada, ¿verdad? Ok, voy a hacer algo arriesgado y voy a entrar ahí, ¿ok? Voy a entrar ahí a 3 minutos con posibilidad de extender. Y en el euro y acá en este broker le voy a poner 5 minutos que termine al 40, ¿ok? Ahí tengo 2 puntos de entrada con el mismo par. Euro dólar entré aquí, ¿ok? Ahí está mi punto de entrada. Yo les dije que esperaba el 14.66 y entré en el 14.65. Pueden entrar ustedes que yo. Si no han entrado, entren solamente si yo estoy en negativo. Si yo estoy en positivo, pues ya no entren. Aquí tuvieron unos cuantos segundos para haber tomado la operación. Ok, y vamos a ver el euro-yen. Déjame ver el euro-yen. El euro-yen, se fijan, no hizo un retroceso como en el euro-dólar. Entonces, vean, el euro-dólar pues sí nos permitió entrar un poco aquí arriba y que el precio baje, ¿no? Y el euro-yen, déjame ver, perdón, me equivoqué de par. Euro-yen, aquí está marcada la zona donde queremos que termine. Y pudiéramos entrar en el euro-yen también. Ok, euro-yen. A mí me paga muy poco, pero voy a marcarlo el euro-yen. Lo voy a poner aquí a 4 minutos para que termine cerca del minuto 40. ¿Ok? Esta vela que está aquí verde, yo quiero que termine roja o que termine aquí abajo, ¿no? Eso es lo que estamos buscando, que termine dentro de esta zona. Es lo que nos dice este indicador de que ya bajó y está la presión muy fuerte para que bajen los euros, ¿no? Entonces, no le pongo dinero porque me paga muy poco, ya se los dije, pero el euro dólar sí le metí dinero, ¿verdad? Tengo que recuperarme también de la inversión anterior. Y quiero que se aleje. Se ha movido muy poquito. Llevamos medio pip, pero creo que cerca del minuto 40, pues esto va a ser 1 o 2 pips, ¿no? Y es lo que buscamos. Escríbanme, por favor, en el chat su punto de entrada, ¿no? Yo ya les comenté, el mío es 14.65. Quizás hubo quien entrara aquí en el 1464, que sería un mal punto de entrada, pero aún estarían en ganancia. Entonces, escríbanme, por favor, ¿ok? Entré solamente 3 minutos. Entré del 35 al 38. Creo que sí les dije que iba a entrar 3 minutos, ¿verdad? Y ahí va. Vamos a esperar, ¿no? Entonces, tengo mis posiciones en ganancia, ¿no? Ahí va para abajo. Hizo un buen retroceso, lo esperamos bien. Y ahí está, chicos. Brujo. ¿Quién ganó? La debieron de haber ganado, ¿eh? Pero por mucho, por mucho. ¿Cómo están? ¿Cómo están ahí en el chat? A ver.
314-654, igual que yo, perfecto. Déjenme aquí grabar un pequeño video para compartir con la gente que estamos aquí en vivo, que estamos tomando operaciones. Acabamos de tomar una entrada ahí de $100 que nos acaba de pagar 178. Tenemos una operación en vivo ahorita con el euro yen, que ahí está ahorita en estos momentos en ganancia. Y tenemos operaciones también con este broker, con Equal Option, donde pues vamos en ganancia. Pero vemos que el precio ya hizo el movimiento que estamos buscando. ¿Qué revisamos? Que nos confirmó que el precio está bajando, un retroceso y tomamos. ¿Va? Saludos. Pues chicos, es esto, ¿no? ¿Está fácil o está difícil? Escríbanme en el chat. Más que ganar dinero, díganme si de verdad está fácil o está difícil. O sea, la sesión de hoy es un empate, ¿no? O sea, un 1-1. Pero pregunta, ¿estás ganando dinero con un 1-1? Yo sí. ¿Por qué tú no? O sea, yo perdí una operación, gané otra y estoy ganando dinero. ¿Por qué? Porque si yo pierdo una operación en la segunda, es más probable que la gane. Porque el setup, porque todo se mantuvo, ¿no? Entonces vean, lo que les pedí, lo que estaba buscando con mi primer análisis, que perdí por poco, por un mal punto de entrada, lo saqué con una segunda entrada. Entonces tú tienes que usar las probabilidades a tu favor, ¿no? Incluso aunque empates, gano dinero. Yo puedo perder dos entradas, ganar una y ganar dinero. ¿Ok? No busco, si pierdo tres, con la cuarta ya recuperarme, ¿no? No voy a buscar eso, ¿no? Si ya perdí tres, pues con la ganada mitigo un poquito el error, ¿no? No voy a buscar recuperarme. Pero si yo pierdo dos, con una tercera, salgo tablas o en ganancia. Siempre usa los números a tu favor, ¿no? Gano 1-0, perfecto, gané dinero. Gano 2-0, perfecto. 3-0, perfecto. O sea, te va a llegar a pasar, ¿verdad? Pero aunque tú pierdas, pues puedes ganar dinero, ¿no? En este caso, pues vean, les voy a mostrar mis últimas operaciones. Aquí está, perdí $50, pero gané 78. O sea, gané ahí $30, ¿no? Y en IQ estoy tablas o un poquito menos, ¿no? Porque perdí una operación de 30 y con las dos de 15 busqué recuperarme. O sea, no estoy ganando dinero en las sesiones, chicos, pero no estoy perdiendo. Perdón, estoy ganando dinero, ¿verdad? No como quisiera, ¿verdad? No es un 2-0 donde gano $150 con un 2-0, ¿verdad? Pero es un 1-1 donde estoy ganando $30, $40. ¿Qué es mejor, verdad? Díganme ustedes. Entonces, eso es un poco de la gestión de riesgo, ¿no? Entonces, ya, ver, perfecto. Aquí me están escribiendo, fácil, fácil, fácil. Súper ganada, qué bueno, chicos. Pues fueron muy pacientes ustedes. Felicidades, por eso se lo merecen. O sea, el movimiento se dio. Miren, a veces no se va a dar, ¿no? En la que perdimos, se dio el movimiento, ¿no? Pero perdimos, entramos mal. Pero a veces no se da. O sea, que si el precio, en el caso del euro dólar, no hubiera hecho ese retroceso, yo no hubiera entrado, a pesar de que sí bajó, ¿ok? Pero, ¿qué pasó? Pues tuvimos mayor seguridad. Eso me gusta hacer algo en estas sesiones, ¿verdad? Porque estamos arriesgando dinero de verdad, es el dinero de ustedes, cada quien se encarga de cuidarlo, pero pues nuestra chamba es como análisis donde estemos muy seguros. Yo cuando tengo un trade que no es tan seguro, sí les digo, metan la mitad de lo que invierten, metan un porcentaje de lo que invierten, pero esta era recuperadora, ¿no? Y se los dije. Entonces, qué bueno que así pasó. Y se los digo con mucha seguridad, porque cuando vemos todo lo que vemos hoy, pasan 9 de cada 10 veces, ¿ok? Ustedes se pueden conectar conmigo todos los jueves y si están los escenarios así similares, 9 de cada 10 veces vamos a ganar y solamente 1 de cada 10 vamos a perder. Y de eso se trata, que tú seas disciplinado con esa
con esa estrategia, ¿verdad? Sí, euro yen también vemos que terminó ahí en ganancia. Si yo considero el euro yen, pues ahí está mi 2 a 1, ¿no? Dos ganadas a 1. Lamentablemente me pagaba muy poco, pero si me pagaba 70, ya ahí estaba mi ganancia, ¿no? Ahí estaba en los $100. Pero bueno, pues, ¿qué más, chicos? Pues eso es todo por hoy respecto al trading. Quiero ver, no me contestaron, si hay gente nueva, pues ahí todos los que contestaron con un score, con un broker, con su resultado positivo o negativo, es porque ya tienen algo de experiencia, ¿verdad? Veo muy buenos scores. Yo creo que el que más perdió una operación. Y los que más ganaron, y el que menos ganó, ganó una operación. O sea, el peor score de la sesión es 1-1, ¿verdad? No hay nadie que se fuera 0 ganadas y una perdida. Y veo 2-0, veo 2-1, veo 3-1, perfecto, eso es bueno, ¿ok? Hay quien me escribe, soy nuevo y gané, perfecto, pues bienvenidos. Ese es el vicio, ¿no? Yo, chicos, tengo 6 años haciendo opciones binarias y me acuerdo que era una obsesión porque tú lo puedes hacer solo, puedes estar con el broker ahí explorando y picando lo que tú quieras, pero cuando alguien pone la experiencia, pues es como si alguien estuviera aquí a mi lado de verdad para guiarme o para instruirme, y eso, chicos, no tiene precio, ¿no? Entonces, créanme que no lo digo para que vean a un servidor, ¿no? Créanme que la gente que yo sigo, los educadores de IM, síganos en redes sociales, síganos en Go Live, síganos en sus sesiones en vivo, pues tienen mucho que ofrecer, tienen mucho que aportar, ¿ok? No sean nada más, el mejor consejo que les voy a dar a los nuevos es sí aprende rápido la estrategia, pero no sean nada más tomadores de señales, ¿no? No busques depender siempre de conectarte conmigo para operar, ¿no? Siempre que yo esté o siempre que el trader que a ti te agrada esté, pues no faltas, ¿no? Conéctate. Pero lo importante es que tú aprendas su estrategia, que tú lo entiendas, porque si tú aprendes a hacer lo que él hace, pues cuando te conectes con él, pues vas a trabajar mejor, vas a entender más la dinámica, lo que está buscando, lo que está interpretando, y eso pues te va a hacer un mejor estudiante, ¿no? Te va a hacer un mejor practicante, porque eso hacemos aquí, ¿no? Poner en práctica lo que estamos observando, lo que estamos viendo en los videos. Así que, pues bueno, chicos, ahí está el movimiento del euro-dólar. Estábamos ya, era muy probable que ya empezara a bajar unos pips después de tanto movimiento. Entonces, buscamos las señales de continuidad ahí en ese retroceso. Y ya está, pues muchas, muchas felicidades. Los quiero a todos, gracias por conectarse y nos vemos. Síganse conectando en las sesiones. Yo estoy todos los jueves. Saludos, bye bye.